La hierra, los solos bailes, lo mejor del interior. Bueno, amigos y amigas de Folclore y Más, me encuentro con la banderada de acá de Tres Quebradas, la amiga Gladys Puga. Gladys, ¿cómo te encuentras acá? Muy bien, muy bien. Muy agradecida por esta invitación a Tres Quebradas, a la cabalgata, en verdad. Estoy muy feliz, muchas gracias. Oye, saludo a todos los televidentes que te observan a través de Folclore y Más. Saludos, muchas gracias por vernos. Bueno, amigos y amigas, esto es lo que acontece acá en Tres Quebradas de Los Santos. Bueno, amigos y amigas de Folclore y Más, continuamos en Tres Quebradas de Los Santos. Ahora me encuentro con nuestro gran amigo Rafa Moreno. Señor Rafael, ¿usted de dónde nos acompaña? Vengo de Sabana Grande, de Pesea, acá la actividad de Tres Quebradas de Los Santos, aquí a ver la cabalgata y la Semana del Campesino. Oye, está muy bonita. Muy bonita, por cierto, mucho público. Señor Rafa, coméntenos un poco de su gente allá en Sabana Grande. Bueno, por allá, esperando y mucha lluvia y estamos contentos ahora mismo. Y todos los tiempos están bonitos. Está bonito, lo siento. El saludo a todas esas personas que lo observan a través de Folclore y Más y Bocas TV. Bueno, saludos a todos los que ven Folclore y Más y bueno, sigan viendo el programa que está muy bonito. Gracias, gracias, señor Rafa. Para una persona que está disfrutando desde Sabana Grande, de PC, provincia de Herrera, acá en Tres Quebradas de Los Santos. Esto es Folclore y Más. Continuamos desde Tres Quebradas de Los Santos y vienen otras delegaciones por allí, una yunta de bueyes y una tremenda carreta y un tamborito que viene en candela. Acompáñenme. Thank you.
Siembran sandía, ají, melón, la
diferentes rubros. La base de la economía nuestra aquí en la región de Azuero y específicamente aquí en nuestro corregimiento Tres Quebradas, pues siempre ha sido la agricultura, la ganadería, la parte de ganadera, la ceba, la parte lechera. Entonces, pues esta es una manera de, también de convivir y de resaltar nuestra costumbre, de enorgullecerse de lo que realizamos. Para nosotros, pues, es motivo de orgullo. Entonces, pues, llamar a cada uno de que sanamente pueda venir y divertirse en este desfile del campesino. Acaba de ya finalizar, va a haber un baile, entonces pues que vayan y gocen sanamente, y yo hago esa invitación para próximos años que tanto nacionales como extranjeros vengan a este desfile de la misión de Tres Quebradas después de tiempos difíciles, porque nosotros hemos tenido tiempos difíciles. Ahora pues nuevamente este campesino que es muy famoso aquí en Tres Quebradas, muy grande, entonces pues resaltar ese que tenemos que también no solamente trabajar, también hay que divertirse. Entonces, qué mejor manera sanamente de venir y resaltar nuestra costumbre, las carretas, la tradición, el tamborito, el acordeón. Esa es la verdad, que eso es lo nuestro, y yo me siento muy contento por eso. Sabes que la mano de la parte de yo soy un, ¿sabes? Como que te digo, un defensor de la cultura, de lo nuestro. Yo soy compositor, además de gobernador, y yo vivo esto, la verdad que esto es lo nuestro. Cuando tú vives las cosas con pasión, pues te sientes contento de lo que haces. Como pez en el agua, un día lleno de emociones, Rubencito. Tres Quebradas de los Santos, tu tierra, la semana del campesino y por supuesto el día de la boda, la renovación de los votos de tus padres. Ese encuentro entre familiares, amigos y personas que día tras día los vemos en los diferentes eventos festivos, se han dado cita hoy acá en Tres Quebradas. Contento, agradecido a cada uno de ellos, los que nos acompañaron, a nosotros acá en la boda de mis padres, y pues de manera especial agradecerles y que pues gocen de lo que falta del campesino en Tres Quebradas sanamente. Un saludo a todos los televidentes y seguimos resaltando esas costumbres. Agradecido con ustedes, tremendo programa, pues les mando que Dios los bendiga siempre por ese trabajo honorable que hacen ustedes, y vamos adelante. Seguimos adelante. Bueno, muchísimas gracias, Rubén Villarreal. Esto es Folclor y Más. Con esto cerramos el programa en el día de hoy. No sin antes invitarles para que sintonicen próximas emisiones en sus dos horarios, 11 de la mañana y 7 de la noche todos los sábados, y su retransmisión semanal los jueves a las 10 de la mañana a través de las tres señales televisivas: Canal 150, 1150 en HD, Canal 52, Juan TV de Tigo, Folclor y Más también en YouTube. Les presentó un amigo y servidor, Sixto Delgado Junior. Será hasta la próxima. Lo mejor del interior, Folclor y Más, Folclor y Más, Folclor y Más con Sixto Delgado va a empezar. El programa cultural que recorre la región, presentando sus segmentos que nos llenan de emoción. Folclor y Más, Folclor y Más, Folclor y Más con Sixto Delgado va a iniciar.